Hola, bienvenidos de nuevo a Estudio 5 a 8, este taller donde trabajamos cuando los trabajos de 8 a 5 nos lo permiten. Y hoy voy a aprovechar que estoy haciendo un ensamble que se llama espiga y caja, que es un ensamble muy importante, muy común, que sirve para hacer mesas, para hacer escritorios, es parte de las puertas, cuando se hacen puertas con marco, y en general cuando se hacen estructuras con marco, este es un ensamble muy común para el marco, y también se usa en carpintería, para hacer techos y para hacer estructuras de casas y demás. Es un ensamble muy fuerte y por lo tanto es muy útil. Es lo que genera esto. Esta es la pata de un mueble que estoy haciendo para la cocina. Esta es la pata. Pues, la caja es esto. Es un hueco hecho de maneras muy distintas donde entra esta otra tabla. Normalmente el hilo está orientado de manera perpendicular. Así que esta tabla, con el hilo orientado así, entra dentro de esta tabla y eso genera una unión mecánica muy fuerte. Para medir el tamaño de la caja, aquí ya lo tengo marcado, que lo hice al tiempo con el otro, lo que hago es, cuando lo hice al tiempo, simplemente puse los dos así y medí el centro. Aquí está el centro de la tabla y desde el centro medí la misma distancia hacia ambos lados y la marqué con mi cuchillo de marcar y con un lápiz. La caja que voy a hacer es de 3/4 de este formón. La caja se puede medir al ojo, más o menos. Esta es una buena medida. Ahí quedan como 5 o 6 milímetros a cada lado. Eso es suficiente para que no se dañe. Y el resultado final es algo que se ve más o menos así, que se ve bien. Y aquí a cada lado le dejé como 1 centímetro frente al grueso de la tabla. Entonces, para marcarla, simplemente pongo el formón encima del gramil, pongo las puntas de manera que queden de ese tamaño y lo ubico en el centro. Bajo las dos puntas en el borde de la línea y trazo hacia abajo. Con la caja ya trazada, lo que necesito retirar es este material que está aquí adentro. Todo esto. Hacer ese hueco. Ya he trazado con cuchillo todos los bordes, estos con el borde del gramil, con el cuchillo del gramil, y estos con mi cuchillo de marcar, este. Pues pongo el cuchillo sobre la línea, hacer y corto. Lo mejor es prensarlo, si no sobre, muy cerca a la pata, para que así la fuerza vaya directamente hacia abajo, se transfiera directamente hacia abajo y no se pierda fuerza en vectores que van yendo hacia las patas. Desde aquí está casi sobre la pata, no tengo un hueco aquí tan cerca como para que me quede justo sobre, pero ahí está perfectamente bien. Y comenzando con el formón y un mazo de madera para martillar esto. Entonces aquí tengo mi mazo de madera y voy a comenzar más o menos 1 milímetro adentro de la línea. 1 milímetro adentro. Pongo el formón perpendicular con la parte plana mirándome a mí, que voy a avanzar hacia allá. Lo pongo más o menos a 1 milímetro y comienzo con un golpe suave. Y lo voy moviendo más o menos 1 milímetro hacia adelante. Fíjense cómo tengo cogido el formón, casi como un lápiz. Es una posición cómoda, este formón no pesa tanto, entonces ahí tengo suficiente control. Y voy bajando, a medida que avanzo voy haciendo espacio, entonces voy entrando más fácilmente y se va haciendo más profundo a medida que me voy moviendo hacia atrás. Ahí ya puedo ir dándole más duro. Ya tengo espacio para que salga este desperdicio que sale hacia acá.
siempre buscando que esté recto en esta dirección, esta. Por eso lo estoy mirando así, porque me es más fácil ver si se me tuerce para allá o se me tuerce para allá. Listo, aquí ya llegué al otro lado y voy a voltear el formón y ahora tiene que estar recto allá. Y arranco a moverme hacia acá. Ya bajé como un centímetro, en la primera pasada un poco menos de un centímetro, como 7-8 milímetros. Y ahí ya tengo las paredes que me ayudan a sostener el formón, entonces lo puedo coger así, no tanto con ese agarre de lápiz. Necesito una profundidad de 4.6, ya medí con cuidado y ya voy en un poquito más de 4, entonces ahora me toca hacerlo con un poco más de cuidado, más de delicadeza, para ir asegurándome que esto está recto y que estoy dejando el fondo liso. Entonces tengo que fijarme muy bien en esto y cortar. Listo, ya 4.6 y ahí llega hasta el fondo ahí. Ahí falta la última puntica aquí. Listo, ya llegué al fondo. Y ahora entonces me queda es cortar lo de más precisión, estos bordecitos. Para hacerlo, lo voy a hacer con el mismo formón. El filo ya está desgastadito, pero no está tan terrible. Primero me acerco, aquí estoy como a 2 milímetros, me acerco un milímetro y medio, quedo como a 1 milímetro. Corto suavemente. Ya estoy a medio milímetro y aquí al otro lado voy a hacer lo mismo. Y después, para hacer el último corte, voy a pegar una repasada al filo del formón. Bueno, eso no fueron sino unos 5 o 6 minutos tal vez, y ya el filo está mucho mejor. Eso es lo bueno del microbisel, ahí ya está bastante grande. Cuando esté por ahí en la mitad, vuelvo a marcar el bisel. Y ya está listo para hacer el último corte completamente a mano. Entonces ahí apoyo el formón justo sobre la línea que dejé trazada con el cuchillo, entonces es fácil encontrarla y apoyarlo, y con el peso de mi cuerpo hago el corte. Listo, ese fue el último. Quedó súper limpio ahí el bordecito. Y ahora al otro lado hago exactamente lo mismo. Lo apoyo sobre la marca del cuchillo, justamente sobre la marca del cuchillo. Y ahora voy a usar el mismo gramil para trazar las líneas que tengo que cortar. Entonces empiezo por al ojo, marcar un par de líneas desde cada lado. Y luego ubicar el gramil en la mitad de esas dos marcas para saber que ese es el centro. Ahí está. Y ahora sí, debe marcar el mismo lugar desde ambos lados. Exactamente. Entonces lo marco aquí primero. Siempre de afuera hacia adentro.
y aquí un poquito adentro hacia afuera para acabar haciéndolo con cuidado. Ese es el corte que tengo que hacer con el serrucho. Y para estas marcas ya tengo una línea que necesito repasar y la voy a repasar con mi cuchillo. Pongo primero el cuchillo con el desperdicio del lado del que quiero que quede el desperdicio. Es decir, así. Esto tiene que quedar recto y allá el desperdicio. Entonces, el cuchillo tiene que entrar así. Pongo primero el cuchillo. Luego con la escuadra me acerco y trazo. La voy repasando suavemente hasta que queda bien, bien, bien. De hecho voy a prensar esto aquí para que no se me mueva y sea más fácil. Normalmente no estoy acostumbrado a hacerlo en esta dirección, entonces me está costando trabajo. Y la marco alrededor de toda la tabla. Listo, ya tengo marcado todo alrededor y eso lo tengo que terminar de marcar muy suavecito con un formón para hacer un pequeño hombro sobre el que se apoya el serrucho, para lograr que estos bordes, que estos bordecitos queden con un corte bien limpio y el serrucho no lo vaya a marcar feo. Es mejor hacer un corte primero con un formón. Para eso voy a usar un formón grueso. Este es de 6 pulgadas y cuarto. Y simplemente voy a darle suavecitico, lo voy a apoyar sobre la línea que ya marqué con el cuchillo. Y le doy muy suave, muy muy suave. Y me voy corriendo, caminando el formón sobre la línea. Caminando con el formón suavemente, con el bisel plano hacia afuera para que quede plano allá, que es donde quiero que quede plano, y suavemente me devuelvo, lo mismo, y le hago una canalita suavecitico así. Ahí se va a apoyar el serrucho. Ese es todo el propósito de esa canalita. Ahí se va a apoyar el serrucho y va a quedar un corte limpio, un corte bonito, hecho con formón, con cuchillo y no con serrucho. Ya marqué estas esquinitas con el formón para que queden bien bonitos esos cortes. Ahora me falta hacer la marca con el gramil. Está fijo ya desde la última vez que lo usé, no lo he cambiado, entonces simplemente es marcar aquí para arriba y eso me deja la misma marca útil para serruchar ahora. O lo puedo hacer de allá para acá, teniendo cuidado de no irme a pasar de la línea, porque eso sí queda marcado después en la tabla. Pero pues eso se siente ahí, se siente cuando uno llega a ese tope, toca no golpearlo para que no quede marcado y lo marque un tris. Listo. Ya los tengo, los voy a repasar un poquito con mi lápiz para que queden bien oscuras esas marcas. Y ahora con mi serrucho, mejor no soplarlo porque uno sopla con baba siempre. Tomo mi posición, que es la posición cómoda para serruchar que he encontrado hace tiempo. Piernas ligeramente flexionadas, pierna izquierda adelante. Uso mi dedo para apoyar contra ese bordecito y me aseguro de que mi cuerpo pueda estar alineado para poder serruchar recto. Y arranco hacia adelante de una vez, suavemente, casi que levantando el serrucho de lo bien afilado que está aún este serrucho.
y voy a serruchar con cuidado, ahí me estoy torciendo, entonces me enderezo. Me estoy torciendo un tris hacia allá, entonces tengo que volverlo a sacar, enderezarme y seguir. Que llego a las esquinas, aquí ya llegué a la esquina, ya estoy a punto de bajar y aquí ya toqué casi la línea, entonces puedo voltearla y hacer la operación hacia el otro lado. Aquí efectivamente me torcí, entonces voy a aprovechar este corte, soy un serruchador principiante, para enderezarlo desde este lado. Hago lo mismo. Y ya tengo la entrada de la otra, entonces no es tan difícil enderezarla siguiendo por acá. A este lado va bajando bien. Justo sobre la línea, ahí llegué otra vez al borde, aquí la enderezo y con la tabla recta, perpendicular, serrucho hasta abajo. Siempre cuidando de no irme a pasar. Entonces, si sé serruchar recto, no tengo que mirar como estoy mirando yo. Como yo no estoy seguro de serruchar recto, tengo que mirar. Listo el primer corte, vamos a hacer el segundo. Ahora uso mi otro serrucho para hacer este nuevo corte. Este serrucho es el que está afilado para cortar a través del hilo. Con él voy a hacer este nuevo corte que fue el que inicié con el formón para que quedara mucho más limpio, por lo que lo voy a terminar así con el serrucho. Con este quito estos hombros, apoyándome ahí sobre la línea que ya tengo, suavemente. Yo no estoy cortando la superficie porque se la cortó el formón. Sin hacer ningún daño. Para terminar entonces, y termino de limpiar estos cortes que con el serrucho que apenas estoy desarrollando habilidad para hacerlo mejor. Me quedan un poco burdos, prensándolo aquí y dándole un par de pasadas con un formón o con una lima. En este caso voy a usar mi formón grande que está bien afilado y afino un poquito de esto. Fíjense que siempre con la pieza prensada al banco, nunca teniéndola con la mano. Con la misma caja con que lo voy a hacer, pruebo que esté bien. Y ahí entra, pues lo tengo que meter en diagonal porque me faltan un par de cortes, pero si no estuviese bien, simplemente con el formón estando ahí prensado, podría hacer unos cuantos cortes para terminar de ajustar lo que me haya quedado mal con el serrucho. Entre más habilidad desarrolla uno con el serrucho, menos necesita hacer este tipo de corrección. Ahora voy a usar esta misma caja, marcando aquí el centro, para medir
el ancho de esa chambrana. Entonces busco el centro. Esto, este es. Ahí lo marco duro. Y con la escuadra le doy una pasada. Ese es el centro de esa tabla. Y ese centro lo alineo con este centro que ya tengo aquí. Estas dos rayitas. Y vuelvo a usar mi cuchillo para hacer la marca, siguiendo la marca que ya tengo ahí. Ahí debo cortar. Eso lo trazo con mi escuadra. Siempre con el desperdicio hacia afuera. Y las puedo marcar hacia abajo también para estar seguro de no irme a torcer y tener una línea guía. Ahí tenemos una línea suficientemente buena para seguir con el serrucho. Entonces vamos a hacer la misma operación, posición de serruchar y cortar. Con el serrucho de cortar en la dirección del hilo, hacia abajo aquí. Voy a marcar la ranurita de inicio con el formón en ambos lados, frente a una muesquita triangular con el borde plano donde tiene que ser plano, y poder iniciar ahí el corte. Casi que levantar el serrucho para empezar, darle de lo suave que toca hacerle. Me aseguro de apoyarme bien sobre la línea y ahora de bajar derecho. Con mucho cuidado, ahí me torcí. Me torcí del lado de allá, esto me toca arreglarlo con formón. Y aquí lo mismo. Ahí salió el pedacito. Con el formón arreglamos el corte. Me torcí un poquito de este lado abajo, ahí lo enderezo. Listo este lado, y le hago un par de biselitos en esta diagonal para que entre más fácilmente sin romperse la esquina, y luego ahí quede un espacio pequeño para el pegante también. Y para terminar, justo antes de probar, hago ese mismo diamantado aquí en la testa. Por eso es tan importante tener los formones bien afilados, si no, esto no se puede hacer así. Y probemos a ver qué tal entra. A veces toca ayudarle un poquito con el mazo, siempre teniendo cuidado de no irla a dañar. Ahí ya está trabada. Eso quiere decir que está muy duro allá abajo. Voy a sacarla y ver qué pasa. Aquí se alcanzan a ver unas marquitas que estaba dejando, o sea que está muy ancho. Tengo que quitar un poquito de este lado y con eso yo creo que ya queda. La puedo poner aquí la prensa con el formón, quitarle un poco. Eso. Ahí es donde me había torcido en el corte. Me va quedando marcado, machucadito. Listo. Vamos a ver qué tal entra. Muy
mucho mejor. Ahí entró. Ya del todo. Y le hago una marquita con el lápiz. Que no es más que hacer una línea recta. Luego con la lijada se va a quitar. Y me indica que ahí va. Eso en esa dirección, como solo ahí. Gracias por acompañarnos aquí en 5 a 8 haciendo esta espiga y esta caja. Espero que hayan aprendido y les haya gustado esta técnica con formón y con serrucho, dos herramientas muy bonitas, muy útiles, muy manuales. Y solo nos resta entonces que le pongan me gusta al video, se suscriban al canal para enterarse cuando pongamos videos nuevos y dejen sus comentarios abajo, que siempre estamos pendientes y respondiéndoles. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.